que hoy en día se ha congregado en esta plaza tan importante, tan bonita, que en definitiva hace un hito histórico, porque va de alguna forma a homenajear y a reconocer a todos aquellos que lucharon por esta tierra. Así es que ese homenaje tan merecido que tienen todos aquellos dirigentes y aquellos campesinos que lucharon por su tierra, que a veces nos deja un grado de, hoy en la actualidad, un grado de amargura, al ver cómo a veces las tierras que tanto costó a estos campesinos luchar por ellas y tenerlas, hoy en día vemos cómo se devuelve casi al latifundio. Ese, creo, siento, es una de las grandes frustraciones de todos aquellos dirigentes campesinos que hicieron grandes sacrificios, pero que sin duda van a seguir luchando por su tierra, van a seguir luchando por sus familias, y ahí estaremos también todos nosotros con ese compromiso social, y obras como esta le dan sentido a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo cotidiano que estamos todos los días haciendo junto a ustedes. No podía ser otro lugar. Para que los niños de Huaquén, cuando salgan de su colegio, digan, esa plaza se construyó porque mi abuelo, mi padre, mi madre participó hace años atrás en una organización social. Tuvimos la suerte de que las puertas de la secta estuvieron abiertas para trabajar con nosotros. Ellos nos hicieron este diseño. Ellos trabajaron en conjunto con nosotros. Hubo varios meses en que nos dimos para presentarle el proyecto a la gente, dar opiniones. Inicialmente era solamente este lugar. Los vecinos dijeron a ambos lados. Años, mi cuero ya no da más, todo lo trabajado, todito me lo han quitado, despacito, despacito. Malaya la vida oscura que he tenido que llevar, pero he visto que la noche ha comenzado a aclarar, despacito, despacito. Sigue abriendo en los caminos el surco de tu destino.